de la exposición de Burgos, os voy a presentar la primera exposición de Shuiseki de la Asociación de Bonsai de Burgos. Habrá alguno que me diga que no está muy ligado con el bonsai, habrá otros que digan que sí. Y la verdad es que para mí sí que está bastante ligado el Shuiseki con el bonsai. De hecho, se utilizan muchas veces Shuisekis como figuras de acento. Entonces, yo no soy un experto, ni siquiera soy un iniciado en el Shuiseki, con lo cual tampoco os puedo contar mucho sobre el Shuiseki. Son piedras que simbolizan, no que simbolizan, sino que representan o paisajes de la naturaleza o figuras, y que no han sido manipuladas. O la formación inicial ha sido hecha por la naturaleza. Son piedras naturales a las que lo único que se les hace, que lo poquito que yo sé, es que se les limpian cosas que no deben de estar ahí y ya está. Realmente no puedes coger una piedra, tallarla y luego decir que es un Shuiseki. Será un falso Shuiseki, ¿vale? Será falso, porque esto tiene que ser algo natural, ¿vale? Y nada, pues lo que voy a hacer va a ser poneros en cada foto, os voy a poner el Shuiseki y os voy a poner el nombre del Shuiseki y el origen de dónde viene esa piedra. Japón, España, Estados Unidos, China, para que tengáis ahí una poquita de información, ¿vale? Pues nada, fotos. Pues simplemente espero que os haya gustado y ya sabéis, el año que viene más haber ido, no la habéis visto, haber ido y la habríais visto. Claro, claro, es que ahora viene el cartelito con las redes sociales, la página web para que entréis y compréis. Y que os haya gustado el vídeo, le dais a me gusta. Que no os ha gustado, dale me gusta también. ¿Por qué? Pues porque sí, y si no, no haberle visto. ¡Ah! Le compartís y disfrutáis de él. Y como siempre, rock y bonsai.